Bienvenidos a un nuevo video. El plan es ir a... ¿Cómo se llama? Chipinque. Amigos, pues ya estamos aquí en el parque ecológico de Chipinque. Pero vale la pena porque en pedazos, como que hemos visto el panorama y se ve bastante bien, pero sí está cansado. Y la neta, el ir grabando sí está difícil. Ay, mira, un guapo. Saludos. Un guapo con máscara. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, seguimos en la ciudad de Monterrey. Estamos por el tercer día ya aquí. No lo sé, tú dime. Tercer día por acá. Y el día de hoy, ya. El plan es ir a... ¿Cómo se llama? Chipinque. Entonces, pues vamos a conocer por allá. La verdad, dicen que es un centro ecológico. Entonces, pues vamos a conocer. Y en la noche tenemos un evento con Mr. Tibón. Ya se nos va a hacer conocerlo. Entonces, pues quédense porque se va a poner bueno. Los días pasados aquí en Monterrey han estado bastante, bastante bien. Entonces, esperemos que este no sea la excepción. Y pues por acá vamos a andar. Saluditos con esta hermosa vista. Amigos, pues ya estamos aquí en el parque ecológico de Chipinque. La verdad, está bastante económico. Tengo entendido que costó 50 pesos el boleto de entrada. Miren, aquí está el mapa. Vean. Si pueden ver, está bastante, bastante grande. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Así que, continuemos. Vámonos. Ay, amigos. Vamos empezando. Y ya pega, ¿eh? Aquí les dejo un poquito de camino. No creo que hable mucho porque no conviene. Me voy a bofear. ¿Qué? Ay, güey. Ale, no te vas a caer porque aquí más le va que tu vas también. ¿Por qué? Pues si te caes para atrás. Amigos, si me siguen en Instagram, sabrán que no traje cinto. Entonces, también eso es una batalla. Vamos a darle. Que se vean las horas que pasas gritando y que pasas bailando en TikTok. Conozco, pero como que no quiero bailarla. Caminar. Órale. Literal, andamos en el monte, amigos. Hay una serpiente, ¿no? Ay, aquí estoy. ¡Ay! Cuidado, cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso. Qué shit, compa, bajarlo corriendo, ¿no? Sí. Hay que bajarlo corriendo. ¿Y cómo lo suben? ¿Corriendo también? No, no sé. Ve la cama, ya va arriba. ¡Amigos! Amigos. Llegamos ya. .79 kilómetros. No mames, .79 kilómetros llevamos, amigos. De 2.800. De 2.800, o sea. Faltan 2 kilómetros. Tuvimos que hacer parada porque sí está muy cansado, amigos. Pero ahorita en un pedazo es que más o menos se ve el panorama, se ve bastante bien. A ver, ya que estemos arriba, cómo se ve. Bueno, amigos, les comentaba, llevamos 0.7 kilómetros de 2.800 que tenemos que subir. Y neta, está muy canijo. De hecho, pero vale la pena porque en pedazos como que hemos visto el panorama y se ve bastante bien. Pero sí está cansado y la neta, el ir grabando sí está difícil.
porque pues el destornillador no es liviano y además de que pues tienes que uno ir viendo el camino porque si sí está pues peligroso. Miren, les voy a enseñar, por ejemplo, aquí donde estamos parados. En el kilómetro 2. Vean. 1.800. Vean. O sea, sí está muy, muy, muy feo. Pero bueno, aquí vamos a seguir. Ahorita les sigo grabando, amigos. Amigos, neta, ya no aguantamos. Estamos muertos, llevamos 50 minutos caminando y no hay salida. O no hay llegada, más bien. Estas escaleras se ven que están más fáciles, pero están más cansadas, de hecho. Están mucho más cansadas. Aquí estamos descansando, a ver qué acontece. Ahorita les sigo grabando. Dice Roberto, graba mientras caminas. No, hombre. O camino o grabo. Ahorita nos vemos, amigos. Me tocó un pozo, ¿vale? Así las cosas en el trayecto, amigos. Nos falta un último tramo, al parecer. Ya no aguantamos, llevamos como hora y media caminando, subiendo escalones. Llevamos 83 minutos. 83 minutos llevamos. Entonces, mira, ahí en ese nos pudimos haber ido. Estamos pensando en, ya que estamos arriba, pedir a alguien para que nos baje, porque sí está difícil, amigos. Está muy cansado, muy, muy cansado. Pero bueno, aquí vamos a andar, esperemos que ya pueda llegar y poder ver el panorama, a ver qué tal está. Ah, por cierto, también vamos a comer. Amigos, pues llegamos a uno de los resbaladeros. Por fin, después de como hora y media o un poquito más de caminar por piedras, por escaleras, de todo, ¿no? Está muy, muy, muy fuerte. Ahorita me voy a subir ahí, ahí para que vean cómo es este resbaladero. Ahí vamos subiendo. Algo así, amigos, la subida, algo así. Pero, imagínense, 2.8 kilómetros. Digo, hay mucha gente que hace ejercicio y así, pero pues uno no está acostumbrado y mucho menos preparado para este tipo de cosas. Pero todo sea por vivir una vida sin limitaciones. Así es, amigos. Aquí ya vamos llegando a la escalera, ¿ok? Bueno, aquí no sé cómo le voy a hacer para grabar, así que a lo mejor ya grabo nomás de frente. O vamos a ver qué show ahorita. Ahí está, amigos. Ya estamos aquí. Allá está la Alexandra grabando desde abajo. Vamos a grabar nuestra reacción. ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Mira, traigo, amigos. Y fíjense que qué bueno que no me la traje porque era pura. Era como andábamos en el puro bosque, de hecho. Entonces, pero ya llegamos aquí, no veo. ¿Y el restaurante? Sigamos caminando. Continuamos. Amigos, imagínense así todo un camino de 2.8 kilómetros. Es lo que hicimos. ¡Ay, te!
también no les grabé, amigos, porque pues qué tedioso para ustedes nomás estar viendo cómo subimos escaleras, cómo subimos todo eso, ¿no? Entonces, y además, como les digo, es cansado, no sé, por ahí en la sombra pueden apreciar, o sea, traigo un aparato con el cual pues le doy un poquito de estabilidad al video. Entonces es difícil. Es difícil venir caminando, venir subiendo y venir grabando a la vez. Además de que pues se cansa uno también de estar hablando y haciendo todo al mismo tiempo. Hay un dato importante de lictiosis, amigos. Bueno, no sé si de lictiosis en general, pero sí de mi persona. Como yo no sudo, yo no transpiro, yo no, pues no hay ese tipo de sudoración en mi cuerpo. Pues saco la mayor parte por mis fosas nasales, en forma de líquido nasal, por no decir moco. Bueno, porque sale transparente, entonces, por eso. Así que, pues continuamos. Ya llegamos como que a un lugar abierto. Creo que hay un hotel aquí, amigos, entonces, por aquí de cerca debe estar el restaurante. Debe estar el restaurante, amigos, así que. Lo bueno es que ya no son como estar subiendo escalones y todo. Creo que estoy siendo muy repetitivo, pero de verdad es muy, muy cansado, amigos. Si un día vienen a Chepinque, traten de traer carro. Traten de asegurarse en esto. O si quieren vivir la aventura, pues es bajo su responsabilidad. A ver, aquí cómo lo hacemos. Listo. No veo a mis amigos. Ya los vi. Creo que ya llegamos al restaurante, por lo que veo. Ahorita les voy a... Vamos a hacer una pequeña encuesta. Un pequeño cuestionario o unas preguntitas a mis amigos de qué opinan de esto. Pero espérenme tantito. Y este, amigos, este es el momento en el que dices, todo valió la pena. Vean la vista que tengo yo en estos momentos, amigos. Es impresionante, es de otro nivel. De otro nivel, completamente de otro nivel. Desafortunadamente, la contaminación, el moho, no dejan apreciar en su máximo esplendor esto, amigos. Sí, Hermosillo, eso se la hace grande. ¿Vale la pena subir hasta acá? Sí. Es justo lo que le venía comentando a la gente. Es que impresión, qué tan grande puede estar. Y iniciamos en la 1:42 y terminamos en las 4:07 de estar sentados. Amigos, ya llegamos aquí al restaurante. Algo caro para nuestro gusto, pero pues ni modo, ¿verdad? Yo me pedí un fettuccine y una limonada, entonces pues ahorita que llegue se las muestro.
Andamos muy cansados y preocupados a la vez porque dicen que no hay cómo bajar, o sea, como nos subimos, así nos tenemos que bajar, entonces. Pues a ver cómo nos va ahorita, amigos, a ver qué acontece. Sigan viendo. ¿Qué te parece la experiencia de subir hasta acá? Es muy cansado, pero vale la pena. ¿Sí? Eso es, sí, tiene una bonita vista. Lo recomiendo. Roberto. Muy bonito, muy bonita experiencia. Me duele todo venir preparado. Venir preparado con tenis. Pero la neta al final se siente muy bonito cuando ves la vista, llegas y llegas al restaurante. Ahora hay que ver cómo está la comida. Eso sí. Pero la neta es una experiencia muy padre, pero hay que venir preparado. Tú, Ale. Ay, pues yo ya sabía que estaba muy bonito, que iba a valer, pero ay, no se ven cansados. Traigan su carro o renten carro o algo así. Exactamente, amigos. Sí. Justo lo que les comentaba, es esencial traer carro, amigos, aquí. O sea, o si son gente deportista que les gusta la experiencia, pues aviéntense, la verdad. Está bastante bien. Luego, la comida. Grábalos así, comiéndola, sirviendo. Cuidado. Ya entraron. Provechito. Quieren, Sí, vale la pena. Dale. Ay, no. Amigo, nos vamos a subir. Más escalones todavía. Vamos a subir, no sé qué pex. Venga, vámonos. Vamos a soñar con escalones el día de hoy, amigos. A ver, vamos a Emanuel y yo, amigos. No mames, si me da miedo. Ay, por dos. Si me da culo, güey. Ay, no. Espera, no. Creo que me va a acostar, güey. No, no te acuestas. ¿Por qué no? Ay, me da miedo. Dale, ya. No, me da miedo, güey. No, mami. Subió el espaguete. Bueno, vamos a buscar. No, mami, güey. ¿A quién está más feo? ¿Los grabas? Sí. ¿Más que ese? Sí. No, pues ni de pedo me subo. No, ni yo. Es que sí se ve más empinado. No, amigos, a veces sí no me voy a subir. Sí, vente. No, yo acá, porque yo pensé que hubiera de... ¡Ah! ¡Qué miedo! Sí, está muy empinado, güey. ¡Acuéstese! ¡No mames! ¡Cuidado, güey! ¡Dale, güey! Ya se me hacía que jodaba, güey. Bueno, amigos, se subieron los tres, se van a subir los tres. Yo la neta es que sí no me animo, está muy empinado. Sí, soy. Me da miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo. Que tengo que admitirlo, tengo miedo. Así que pues vamos a grabarlos. Qué bueno que
No, güey. Una. Dos, tres. Me quedé sin pantalón, yo creo. Te sientes bien curado. No, sí lo traigo íntegro. Ok, amigos, ahora nos vamos a subir los cuatro juntos a este, al que me subí yo. Vamos a subirnos. Listo, amigos, ya estamos acá arriba, ahora sí. Ya vamos a tirar. Vamos a tirarnos. Me tocó y ya chingado. Listo, amigos, ahora sí los cuatro. Venga. Si nos ¿listo? Agarramos, si nos agarramos de la mano todos. No, es que cuando nos agarramos es cuando te voltea. Pues el chillito, cuando pues. Fue cuando te caí encima. Bueno, tú a mí. Yo. Ahí va. A ver si caes. Listo. Puta madre. No, así no me la pongas. ¿Te da miedo? Sí, güey. No me hace nada. Una, dos, tres. Con los pies. ¡Ay, no te caes! No quiero jalar, no puedo. Lo quería agarrar y no lo alcancé. Quiero ver el video de la cara de la de. Este no, este ya está más. No, vamos a ver el otro. Píntanos al otro. Ahí está. Y ahora. Amigos, ahora van a tener esta toma ustedes. No sé qué momento te caíste. Yo estando la vez. Cayó con palmas encima, tío. A ver el video. A ver el otro. Del otro ya. Vamos. Ya me gustó. Amigos, pues no, me convencieron. Nos vamos a subir al grande. A ver cómo nos va. Esto sí me da miedo, amigos. Una, dos, tres. No, continuamos, esperemos a que llegue nuestro taxi. Ya nos vamos, amigos. Vamos a esperar a que llegue el taxi. Ay, no. Qué bonita la experiencia aquí. Hemos llegado, amigos, y voy a aprovechar para enseñarles aquí. Buenas tardes. Ahí voy. Aquí estoy yo. Aquí nos estamos quedando, amigos. ¿Por dónde se entró? Ay, no, por fin, amigos, por fin llegamos. Nota que
ya se nos hacía que teníamos que bajar otra vez a pie. No, pero no sé bueno. qué día te empezó. Qué bueno que ya estamos aquí. Les voy a enseñar el pasillo también del de ahí de la habitación, amigos, del condominio. ¿Qué es un condominio? Depa, apartamento. ¿Está todo sucio? ¿Qué? El condominio. No, el pasillo, es que les digo que no les enseñé el... Así el... No, Manuel limpió antes de eso. Ajá, también. Miren, amigos. Y la verdad, bastante económico, amigos. Bastante económico. Pues el depa ya lo conocen, ya se los enseñé. Pero bueno, vamos a descansar y al ratito... Nos vemos. Amigos, ya andamos listos. Bueno, por lo menos yo ya ando listo. Vamos a un evento de Halloween de Mr. Tibón que nos invitó. Entonces, vamos un poco tarde. De hecho, no sé qué tanto alcancemos a estar por allá o a disfrutar tanto del evento. Pero, pues allá vamos a andar. Pero miren aquí me traje. Truco. Así que ahorita nos los vamos a poner y nos vemos. Amigos, pues ya nos arreglamos, ya estamos de eso aquí afuera del depa, estamos esperando a los demás. Ustedes ya me han visto como Mr. Increíble, si no lo han visto. Vayan al video, se los voy a dejar aquí en la tarjetita de para que vayan a verlo. Y creo que ahora incluso me veo hasta más gordo, amigos, porque traigo ropa abajo. Abuelo, Me veo bastante bien. Así que pues vamos a ir al evento este de Mr. Timón. Qué bueno que nos trajimos el disfraz, porque pues es el disfraz. Entonces, pues vamos para allá. Ahorita nos vemos. Ahorita. Get ready, Lupini. Voltea. ¿Y tú? ¿El profesor? El teacher. Amigos, ya llegamos aquí a donde está nuestro amigo Mr. Tipón. A ver qué tal, a ver cómo está el ambiente. Llegamos muy tarde, pero pues vamos a ver qué show. El OTT. El OTT. Vamos a ir para la casa, a lo mejor armamos una carnilla o algo. Ay, qué pedo. Ahorita vamos a ir para la casa, a lo mejor armamos una carnilla o algo. Ay, qué pedo. Sí. Gracias. Bueno, amigos, mi Chivano nos dejó pasar aquí a jugar. Que nos dejaste pasar a jugar. Ah, sí, chupapi Muñeño. Está bien bonito, güey. Ahorita vemos unas tomitas. Ya está. Ay, mira, un guapo. Saludos. Un guapo con máscara. Vamos a pedirnos una cervecita. Sí, güey, bueno, está chido. ¿Vas a querer tú o se le va a dar el perro? Si quiero, güey, ya sabes. Dos, dale. Que salude la gente. Salude, salude. ¿Quién nos va a dar ahí, güey? Mira, no sé qué quieran tomar. Tengo IPA. Okay. IPA, lager de la marca. Ajá. La más suave. Okay, ¿es la lager o la Caesar? Yo una lager. A mí sí me hacen una IPA, por favor.
Ay, perro, este a mí me vato, gusta fuerte, güey. Este vato está potente, no crees que es cualquier cosa, con ¿eh? Mamada, como tú, güey. Este no es, es cosa seria como ese Galaxia. Ay, mero. Ay, mero. Es que le apagamos uno porque. A ver, güey, salud. Salud, cabrón. Chúpale. Es un refresco. Esa es la Marshall. Esta cerveza nada más se vende aquí. Bueno, en México nada más se vende aquí en Monterrey. Marshall es la marca de los instrumentos de música, como la, los amplis y eso. Dato súper interesante, amigos. Ya ponte a chupar. ¿Y este, estos qué son? Son como gomitas. Ok, para después. Yo, para el interior, ¿eh? Acá, acá tu gomita. Chupa, no vaya a tomar chica. Mira, mira, mira. Pues bueno, amigos, aquí nos vamos a tomar la cheve y ahorita les voy a hacer unas tomitas acá. Es un gustazo que esté aquí mi compadre en Chela Velado, Chela Ventila. Lo que nos espera, ¿verdad, güey? No, hombre, ahorita vamos a hacer carnita asada en la casa, que es su casa. Y ahí nos vamos a poner a tono. ¿Nos vas a dar la dirección? No, güey, no, no se puede. Eso sí no se puede, amigos, ¿eh? Ay, ay, quieto. A ver, sí. Ahorita, ¿qué pedo, amigos? Y mañana también tenemos planeado grabar, entonces. Mañana vamos a grabar. A lo mejor ahorita no ven tanto, porque pues nos estamos conociendo, estamos platicando, ya, pero mañana. Mañana sí. Van a tener, mañana de a huevo. Soy su Miami. Chicho. Bueno, nos vemos, amigos. Amigos, pues. ¿A qué me lo estoy cochando, amigo? Amigos, llegamos a la casa del Tibón y aquí vamos a terminar el video por el día de hoy porque vamos a seguir cotorreando, pero pues ya. Íbamos a hacer carne asada, pues nos dio hueva. Nos dio hueva. Mañana. Pura cheve. Pura chela, ¿verdad? Pura chela, ¿verdad? Unos dogos. ¿Tú sabes qué es dogos? Dogos son hot dogs en Sonora. Ya. De eso se va a tratar el video mío, amigos, con nuestro Tibón. Regionalismos de Sonora y Monterrey. Vamos a hacer ese video aquí archivado. Por aquí va a estar arriba en las etiquetas. Pero por el momento me despido. Suscríbanse al canal, amigos. Denle like, dejen un buen comentario y compartan con toda su banda, ¿eh? A huevo. Órale. Y sigan al Tibón ahí por. Síganme, no se enganchó. Si no lo conocen, güey, neta. Está muy perro, muy perro. Y síganme a mí en todas las redes sociales. Recuerden darle like, suscribirse y compartir el video. Dejar su comentario. Y nos vemos en un próximo video para seguir viviendo una vida sin limitaciones. Nos vemos. A huevo. Ay, puto. Ay, bebé.